Puntuales mis alumnos, oh my God. Hello. 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 Como que estamos teniendo problemas de conexión algunas personas, ¿no? It sounds like. Oh my God. Sí se escucha, ¿verdad? Como que habían problemas de conexión. Yeah. I heard like that. A mí sí me escuchan bien. Tengo problemas con mi internet. Ok, okay, sure. Jennifer. Es que viene el agua, teacher. Fuerte. Aquí está viendo fuerte. Teacher, soy Hazel. Fíjese que voy manejando, no llego a la casa todavía. Vaya, ahí ponga el teléfono a un ladito, nada más. Solo me escucha, pero no me hable, ¿ok? Y no me vea tampoco. Para que no vea. Solo vea enfrente, compañera. Exactly, eyes on the road, así se dice en inglés, ojos en el camino, eyes on the road. Bien, estoy, creo que hay una tormenta algo fuerte en San Salvador, por lo que me están diciendo. Aquí. Mira, acá en Santa Ana. Santa Ana, pero ahora. Sí. Acá en Usulután Santa yo puedo escuchar. Santa Ana, un nortazo horrible. Así. Aquí en Usulután. se escucha. Yo aquí en Usulután lo único que escucho son unos grandes truenos, pero like big storm. Pero no está lloviendo. No, no está lloviendo, está haciendo un calor. Aquí estaba haciendo calor, pero ahorita está lloviendo. Estaba haciendo viento y un poquito así como de que se sentía como que iba a llover, pero le pregunté a mi abuelo, porque los señores de antes, no sé si ustedes saben más que Moisés Urbina, o sea, mucho más, porque mi abuelo literalmente no le pregunta, ¿iba a llover? Más tarde llueve. ¿Iba a llover? No, solo el viento. Así que yo le dije, va a llover, porque se escuchaban truenos y todo. Y me dice, no, solo es viento. Así que, yes, that. Bueno, guys, welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar a tiempo. Me conecté hoy un poco temprano. Tuve la oportunidad de conectarme temprano y ustedes ya estaban aquí, por lo cual agradezco esa puntualidad siempre. Voy a iniciar con la asistencia porque hoy tenemos un par de... Miren esta cosa. Qué inteligente es el teléfono. Oh, my God. ¿No les pasa? Son súper inteligentes estos teléfonos. Me acaba de mandar una notificación al teléfono y me dijo, ¿quieres abrir el documento, el de la asistencia? Como diciéndome, todos los días a esta hora abres este documento, ¿quieres abrirlo? Así me dijo. And I'm like, wow, ¿qué más controla de mí? ¿Qué más sabe de mí? Pero usted tiene, Diana, ¿pero usted tiene una Alexia o tiene un Bixby? ¿Qué? ¿Un Alexa o un Bixby? Ajá. Como Alexa, ¿cuál es? Si usa, si... Es el asistente de voz de... El asistente de voz, yo tengo el asistente Siri. De voz de Apple. Ah, entonces es Siri. Yo tengo Siri. El de Apple, sí, es Siri. Yes. Sí, yo tengo Siri. Pero hoy, no hoy se llama Alexa también. Pero yo le digo Siri. Yo le digo Siri. Y me contesta. Me contesta la Siri. Alexa es de Amazon. Sí, es de Amazon. Bueno, no pueden ver la pantalla porque por algo la bloquea, pero si yo le digo, fíjense aquí. Hey Siri. Bye. Ahí está. So, es Siri todavía. O sea, Amazon es Alexa y Google, creo que solo es Google, ¿verdad? Pero el más inteligente es Google, yo, sin ofender Siri. Pero yo creo que es más inteligente es Google. Bueno, anyways, nada que hablar de eso. Vamos a pasar con la asistencia. Recuerden cámaras encendidas a la hora de pasar. Y dicen, I'm here. Yes. Pregúntele si es hombre o mujer a la Siri. No me dice nada. Después de la asistencia le voy a preguntar. Vaya. Vaya, vamos. Ok. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Ana Gladys. Mire, le vi la mímica, aquí estoy, pero no la escuché. No se escucha. No le escucho nada.
Nada. Nada. Hola, 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 dice, pero nada. Va, intentemos arreglar eso. Le voy a poner present, pero intentemos. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. I'm here. Okay. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. Hazel está manejando, es cierto. Maneje, 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 maneje. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here, teacher. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Aguillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette González García. Bien, presente. I'm here. Perdón, perdón, perdón. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Aquí Stephanie de La Paz, Elaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. ¿No? Ok. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. Teacher. A mí no me mencionó. ¿A Jessica no la mencioné? No. Ok. ¿Por qué? Ana, Carmen, Concepción, Eda, Jennifer, Karen. Jennifer, Karen. Después Jessica de Concepción. Después de Jennifer va, ¿verdad? Sí. No sé por qué, o sea, que a veces hacen unas cosas en la asistencia. Teacher, a mí me sacó, pero acá estoy. Ok, Jessica, ok, ok, ok. Jessica, 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 Jessica. Bueno, pero es Jessica Concepción Aguillón. Sí. Ok. Qué raro, muy raro. Judy, Judy no escuché. Judy Araceli Cuellar de Hernández. ¿Quién dijo teacher? Me sacó, pero aquí estoy. ¿Quién fue que dijo? Judy era teacher, pero no sé si ya la volvió a sacar. Seguramente se me sacó, pero aquí estoy. Ah, ok. Judy Ana salió. Ahí Judy está. También. Ok, 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 ok. Ana Gladys, le escuché medio. Hola, hola. ¿Y ahora? Ahora sí le escucho bien. Okay. Excelente. I'm bien. Here, teacher. Lo que pasa es que está lloviendo fuerte. Sí, 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 ya les puse ahí. Que me dijeron que le preguntara, pobre, ahorita me está escuchando lo que le pregunté antes. Ok, so, hay un poquito de atraso ahí, pero bien. Que le preguntara a Siri si es hombre o mujer. Yo creo que, like, hey Siri, what is your gender? Se va a poner, no sé qué me estás preguntando. Hey Siri. Uh-huh. Are you a woman or a man? Saber qué es eso, dice you guys. Animals and French nouns have genders. I do not. Okay. Los animales y los nombres en francés tienen género. Yo no tengo género. I like it. Bien, good. She doesn't have a gender, you guys. Bien. Ya no le preguntemos, la vamos a molestar. Bien, so, vamos aquí a la clase. Me había quedado ayer. Me había quedado ayer con la videoconferencia 11, que era Information Questions and Answers. Hoy vamos a ver un poquito sobre cómo utilizar otra vez ese tipo de preguntas. Así que vamos a compartir
les recuerdo y les animo a desactivar sus audios para que no se vayan a convertir en un meme, ¿verdad? Solo cuando vayan a hablar, asegúrense de que todos estén callados ahí en su casa y usted habla. Si no, de repente se escucha ahí un meme bien gracioso. Ok, vamos entonces. Quiero ver, creo que varias personas están teniendo problemas. Ok, pero bueno, anyways. Ok, videoconferencia number 12, how to use simple present information questions. Beginner one, class 12. The date for today is Wednesday, July 21st, 2021. I repeat, Wednesday, July 21st, 2021. ¿Y por qué se dice 21st y no 21? Porque es 20 primero, algo así sería 20º primero, así sería, ¿verdad? No, I don't know. Son números ordinales, no cardinales. That's why. Okay. So we have a conversation here. Ya días no teníamos conversations, but we have a conversation again. We have a conversation. So I'm going to share my screen so you can see the conversation we have for today. Qué calor. Okay. Listen to your teacher, read the conversation. Obviamente la voy a leer twice. Twice significa dos veces. Twice. La primera vez voy a leer para pronunciación de palabras individuales. And the second time, la segunda vez, the second time, I'm gonna read for intonation, entonación. Para que usted nos escuche como what do you have to do on Thursday. Okay? Sino que usted suene. What do you have to do on Thursday? Okay. So vamos. La primera. Pongan atención. Palabra por palabra. What do you have to do on Thursday? Thursday. I just check the production for the new product and write a report about it. Esto va junto, about it. Why? Because I need someone to help me move, recuerden ese sonido, some boxes. Can you do me a favor? Sure. Y ustedes ahí repitiendo, bien bonito, se van repitiendo. What is it about? Eso lo pueden unir todos juntos y decir, what is it? What is it? What is it? What is it? What does Mr. Ruiz have to do that day? Have to do that day. I'm, no, aquí no dice I am, dice I'm, está con contraction. I'm not so sure. I'm not so sure. What time does he finish? What time does he finish to work on Thursday?
or when does he have free time? When does he have free time? ¿Alguna palabra que no haya quedado clara antes de que empiece a leer completas las oraciones? Donde empieza a hablar nuevamente Kevin, la primera palabra que dice ahí, la segunda participación de Kevin. Because. 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 Ah, eso sí. Ok. ¿Alguien más? No, la última palabra, la última palabrita de la misma que dice la compañera, la última dice favor. 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 Ok, pregunten ahorita. Después ahí están en los breakout rooms diciendo cosas que yo estoy Diana, como ¿quién? Dígame. No me, la que dice después dice because. I need get because I need someone. Get. Someone. Mm-hmm. Okay. Sí. ¿Alguien más? Después ahí en la breakout room les escucho. Sí. Okay. Bien, ya que no hay más dudas con respecto a las individuales, okay, vamos juntas. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? Con pronunciación de pregunta, usted lo diría, what do you have to do on Thursday? 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 Les estoy repitiendo bastante porque quiero que esto sea bien. I just checked the production. I just checked the production. For the new product. For the new product. And write a report about it. And write a report about it. Why? Ahora todo junto. I just checked the production for the new product. And write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Move some boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Repito nuevamente. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? Sure. What is it? Unimos eso para que se escuche bien. No digan what is it, porque se van a equivocar y me van a decir what it is. What is it? What is it? What is it? What is it? Sure. What is it about? Sure. What is it about? Y lo dicen con exclamación y pregunta. Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz have to do that day? Se leería todo como, what does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. I'm not so sure. I'm not so sure. I'm not so sure. Siguiente. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Guys, una pregunta. ¿Se escucha el sonido de fondo de mi casa? ¿No? ¿Solo se escucha mi voz? Solo su voz. Ok, bien. Excelente. Porque está hablando muy fuerte. Ya les iba a decir shh, pero bien. So, what time does he finish the work on Thursday? When does he have free time? What time does he finish the work on Thursday?
or when does he have free time? ¿Ok? Pregúntenme ahorita. Es que teacher me da pena porque los demás van a decir cómo fue que yo soy bien fácil. Que no le dé pena, que le dé pena cuando llegue el breakout room y después de que yo lo repetí no me preguntara. Eso que le dé pena. Ok, después de esa charla motivacional para que me hicieran preguntas, nadie lo quiso hacer, significa de que no hay questions, todo está seguro, así que lo voy a leer cómo va a ser la conversación completa. Stephanie. Es sure. 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 Como con O, pero sure. Solo sure. 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 No es con O, no es con O, porque yo no digo sure. Tampoco digo sure, digo sure. Sure. Como entre una O y una U. Sure. 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 Una O no tan pronunciada. Sure. No, yo. Yo, yo, no digo. Sure. Miren la posición de mi boca. No digo sure, digo sure. Una sure. O corta. Sure. Ok. Bien, y varias personas tenían dudas en esa, por lo visto. Ok, a ver quién es la siguiente persona valiente en preguntar una. O la leo por completo. Sara. ¿Podría repetir la segunda de Kevin? La que dice, because I need someone. Pero me cuesta. Ok, because I need someone, because I need someone to help me move some boxes. Move some boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor? ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿No? Entonces la leo por completo. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. La leímos bastante, I think. That was like a lot. Pero es importante que usted vaya a practicar bien esos breakout rooms. Porque yo aquí digo una cosa y cuando llego allá escucho unas cosas y me quedo. ¿Pero cuándo yo dije eso? ¿Cuándo? Así como sale en TikTok. Pero, ¿qué fue lo que yo dije? Right? Nada, pero fue, no, pero ¿qué fue lo que pregunté? Dicen. Yes. Ok, bueno. Vamos a ir entonces a los breakout rooms a practicar esta conversation. Ya tienen la conversation ahí, imagino. Si no la tienen en captura, está en la plataforma, en el libro, en la página 31. Page 31. Ahí está. Ok. So, voy a dividirles. Se toman turnos si les toca en una breakout room de 3. Así que se toman turnos ahí. A ver, a ver. Crear, crear, crear. No estoy segura de esta opción. Con ustedes me es bien difícil reconocer a los eslabones fuertes y a los débiles. Es muy difícil con ustedes. Ah, se me salió una. Ah, rayos. Todos somos débiles. No es por eso, al contrario, es que están todos muy en el nivel, o sea, es básico, básico uno, tampoco voy a esperar a alguien que hable como que estuviera en básico 6, todos están en el nivel, porque a veces me ha pasado, guys, que tengo en clases alumnos o alumnas que están en un nivel bastante alto, lo cual ustedes dirían, ay, qué bueno, ¿verdad? La persona, pero hay un problema, que cuando hay una persona que está sobre muy nivel alto, a veces como les mete miedo a los demás, y cuando los demás le escuchan hablar a esta persona, se quedan como, no, ¿verdad? Qué feo. Pero en cambio, si una persona comete los mismos errores que usted iba a cometer, usted se queda, ah, bueno,
ajá, yo cometí el mismo error, ¿verdad? Entonces, y el conocimiento entonces no es muy complicado, pero si ustedes están con alguien de nivel alto, sí es un problema. Yes, es un problema. Pero ahorita todos están bien. Bueno, hay quien se rebusca más que otro, ¿verdad? Y hay quien me dice, teacher, ¿sabe qué? Ya me quiero ir. Pero yes, that's fine. ¿En qué me metí? Let's go. Tomen turnos porque van en grupos de tres. Marta, no la unió. Oh, Marta, no estaba. Sí, lo que pasa es que, fíjese que se me salí porque yo intenté poner unos audífonos y no sé por qué no se escucha. Entonces, volví a querer hacer y ya no lo escuché. Entonces, me salí para volver a entrar. Vale, la voy a mandar a un grupo para que pueda practicar ahí con ellos, ¿ok? Vaya, gracias. La voy a mandar con, déjeme ver. Ah, ¿dónde está esta alumna? Aquí está. Ahí está. Que le den turno de practicar, dígales. You do me a favor? Sure, what is a verb? Sure, what? Sure, what is? About. Sure, what is about? What is it about? What is it about? What does Mr. Ruiz have to do, how to do day, the day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Ahora usted sea Kevin, entonces. Bueno. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write and report about why.
because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work? On Tuesday? Or when does he have free time? Ahí está Judy. Solo que la veo congelada. Ah, pues no, no, ajá. Bueno, entonces ahora voy a ser Kevin, yo. De acuerdo. What do you have to... Concepción es Alberto. Alberto. Okay. What do you have to do on Tuesday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone. Yo soy Albert y Carmen es Kevin, entonces. Yo, Albert, o usted, Kevin, perdón. ¿Cómo es? Usted, Kevin, y Albert. Ok. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? I am not so sure. When Daitos can finish the work on Tuesday? Or window does he have free time? Free time. Okay. Más o menos, pero. Sí. Falta mucho. Ya vino el agua. Ya vino el agua aquí. Sí, sí. Cabal, aquí está cayendo. Voy a ir a llevar por aquí. Vaya, dele, dele. ¿Pero en cuál? ¿En la primera? ¿En la primera? No, en la segunda. Ajá, en la primera introducción de Alberto. La primera es I just check the production for the new product and write a report about it. I just check the producto for the new producto and ahí me trabé. And why? Write a report. It's why.
fuerte la lluvia, you guys. Horrible. Right, it sounds like it's raining a lot. Vamos a ver en lo que se conectan los demás. Ok, bien. A veces va a suceder que cuando esté todo tranquilo en San Salvador, aquí va a estar una gran lluvia y ahí sí la clase peligra. Pero de momento, con tal de que me puedan escuchar, y si no hablo fuerte, ¿verdad? Ahí vamos. Pero las personas que están donde está lloviendo fuerte, ¿me pueden escuchar bien? O sea, por lo menos se entiende. Aquí ya está pasando, doctor. Sí. Ah, ok. Mari, a veces no se escucha en la que estuvimos en la reunión ahorita, a una compañera no se le escuchaba mucho. Ah, ok. Era tal vez por el internet. Eso es cuestión del internet también. Miren que yo no les conté que asusté a los del internet, que les dije que iba a mandar a la Defensoría del Consumidor el reporte. Ya me solucionaron, ya tengo mis 12 megas de nuevo. Así que ya estamos bien. Bueno, yo fui a los breakout rooms y me he dado cuenta de una cosita. No es mala para nada, cada grupo tiene sus cosas. Pronunciación, tengo que trabajar bastante con ustedes. Ok, entonces vamos a hacerle un poquito de fuerza a la pronunciación. En la gramática están bien porque rapidito recuerdan cómo se iba a escribir algo y lo pueden escribir bien rápido. Y me identifican las reglas. Pero en pronunciación sí me están cambiando bastante lo que yo digo, lo que escuchan los breakout rooms. Por ejemplo, la palabra Thursday, que es hoy, Thursday. Me lo decían Thursday. Pero hay eso, miren. No sé si ustedes me pueden ver en vista como de hablante, o sea que solo me ven a mí. Esto se ve así, le hace. Hace el sonido. Que no le dé pena, pues, porque ustedes que va a aprender, que le dé pena decir Thursday en lugar de Thursday. Miren acá. Thursday. Y cuando está la lengua ahí, hace un pequeño. Thursday. Muy diferente a decir Thursday o Thursday. Thursday. ¿Ok? Bien. Otra palabra que vi problema fue someone. Escuché someone. Otra que escuché bastante, production. El have, me lo pronunciaban como had. Y es have. Aquí, have. Espero que las personas que no lo están repitiendo se lo estén grabando de alguna manera, right? Porque si no se practica, you won't be able to do it. Ok, so varias palabritas ahí. Vamos a ver. Vamos a regresar a los tongue twisters y les voy a incluir nuevos. También les voy a dejar que se aprendan canciones opcionales. Esto no lo voy a evaluar yo. Esto es para usted. Para usted. Pero si les puedo recomendar una canción para iniciar, les voy a recomendar esta. Que es fácil. Los que la cantan son. A ver si no me acuerdo si se escribe bien así. El nombre de ellos. Ajá, así se escribe. The Beatles.
and I love her. Es muy lenta y, o sea, ay no, teacher, qué aburrido. No. Miren, yo antes trabajaba para una academia y yo los ponía a cantar, como no se imaginan. Hasta el conserje de la academia se sabía esa canción, de tanto que la repetíamos. Ya. Yeah. Ok, so necesito que la practiquen. Tal vez algunos la conocen, maybe. Sí, sí, sí. ¿Sí, Marta? ¿Usted la conoce? Mm-hmm. Right, es bonita, es romántica, lenta, bonita, yes, es good. So, si pueden practicarla ustedes, practíquenla. Esto les va a ayudar con su pronunciación. Les estoy dando técnicas de pronunciación porque siento que las necesitan y por favor, háganlas. No solo, es que yo escuché que la teacher me dijo, pero no lo hice. So, what is it? And I love her, de The Beatles, es una. La siguiente técnica de pronunciación es véase frente a un espejo cuando está diciéndolo y vea cómo su boca lo hace. Cuando, si dice sure, está malo. Si dice sure, está correcto. Si dice Thursday, a que diga Thursday, ¿verdad? Siguiente cosa, grábese en un audio. Me costaría creer que usted no tiene un smartphone donde pueda grabar un audio. Grábese en un audio y en el audio, si tiene para grabar audios, estoy segura, hasta el más básico tiene para grabar audios. So, grábese en un audio y después escúchese. Usted se va a convertir en su propio juez o su propia jueza. Y va a decir, yo pensé que lo decía mejor, pero uy, mire lo que dije ahí. Uy, esa palabra, ¿de dónde salió? Right? Busque un audio en internet. Escúchelo y luego usted repítalo. Escúchele cómo se escucha en el audio y luego escuche su nota de voz. Ahí va a ver las diferencias principales. Y mucho los tongue twisters y las canciones, porque el aprender a hablar inglés, yo creo que ya lo dije y lo voy a repetir, es como ir al gimnasio. Si yo dejo que el entrenador haga el trabajo, él me dice, vaya, vamos a hacer tantas repeticiones de esto y esto. Y yo, y el entrenador, vaya, hace las voz o hágalas usted. Y yo, así me pasa a mí, aquí, exacto, me pasa eso en clases. Estoy yo, Thursday, y ustedes. Thursday, y ustedes. Yo, Thursday, y ustedes. Hablándole con el de atrás, ¿verdad? Con la familia, y que callate. Right? So, lo mismo. ¿Creen ustedes que la persona que va al gimnasio y ve solo al entrenador hacerlo, va a lograr el cuerpo que quiere? Nah, they won't. Nada va a pasar. Es lo mismo en el inglés. Porque no solo, guys, es de una práctica para que yo sepa cómo se dice, sino que mis cuerdas vocales se tienen que acostumbrar al inglés. They need to get used to the English. And they need to know how to speak English. Una cosa que van a notar rápidamente cuando empiecen a hablar bien el inglés es que van a cambiar su voz. Yo no sé por qué, pero uno tiene una voz en español and we have another voice in English. It's like different. I don't know. It's something different there. Hay algo diferente ahí y se va a notar. Y ya les dije la clave maravillosa. Háganle como le hacen las personas de Estados Unidos cuando hablan español. Oh, hola, mi nombre es Pedro y me gusta mucho trabajar aquí. So, diga usted, hello, my name is Pedro, and I like to work here. Imítele, para que le salga ese acento. No, acento. Mire, hay dos diferencias. Solo voy a explicar esto y luego paso, porque de verdad necesito que mejoremos la pronunciación. No sé, me voy a tomar esto a reto personal. Todos ustedes van a hablar inglés mejor que yo. Ese es un reto que tengo. Vale. Vamos. Ok, vamos a hacer los tongue twisters. Vamos a ver cómo hacemos prácticas de pronunciación en cada clase. Aunque no tenga conversación en el libro, voy a sacar una conversación yo para que usted platique, hable, speak in English. Y vamos a ver qué cosas extra se pueden hacer. Porque sí quiero que refuercen esa pronunciation. Hay dos diferencias importantes, you guys. Y eso es lo último que menciono.
¿Ustedes han escuchado a Sofía Vergara? Sí, ¿verdad? ¿Han escuchado cómo ella habla el inglés? Como colombiana. Como colombiana. Ok. Pero hay una diferencia entre acento y pronunciación. Ella tiene un acento fuerte. Se le nota que es de Colombia. Y eso es lo que le da los papeles. Pero ella lo hace porque quiere, ¿verdad? Claro, ella lo hace porque quiere y porque ya se acostumbró y así lo va a hablar siempre. Pero eso se llama acento. ¿Ok? Ese nunca se lo va a quitar usted. Por más que quiera, el acento vive aquí, arraigado aquí, de esa J, esa S que no pronunciamos aquí. Stop. It's there. Pero lo que sí puede mejorar es pronunciación. Sofía Vergara pronuncia bien. Chistoso, pero bien. Es como que yo diga, I want, como, I don't know, una palabra que puedan decir graciosa a los americanos. Aguacate, aguacate, o no sé, aguacate, vaya, aguacate. ¿Tienen un aguacate? Ustedes se van a quedar como, si quieren un aguacate, me imagino, ¿verdad? Lo que raro lo dice, el acento está raro, pero yo lo entiendo. Entonces, si usted pronuncia allá y dice, someone, I need, please, someone to tell me the truth. Si usted dice eso, le van a entender. Pero si usted lo dice como está escrito, no le van a entender. I need someone to tell me the truth. ¿Se fija cómo ahí dije las cosas como en español? Y lo dije horrible. Ahí no hay pronunciación. Pero si lo digo, I need someone. ¿No? ¿Cómo es? I need someone to tell me the truth. Ahí lo dije con un acento, pero bien pronunciado. Y la R la dije fuerte en true. Sí, dije true, pero ellos entendieron que era true. Pero si yo digo true, que es como se escribe, creen que me van a entender. True, no. Pero si digo true, sí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que necesito que aprendan. Diferencia entre acento y diferencia entre pronunciación. Yo voy muchas veces a los breakout rooms y escucho un acento bien fuerte, pero lo que se dice se entiende. Pero a veces voy a unos que están rushers, quieren hacer así, pero yo no sé qué están diciendo. Right? So, necesito que pongamos atención en la pronunciation. Aunque lo pronunciemos como latinos, porque latinos somos y latinos nos morimos, pero que se entienda. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Ya me emocioné. Voy a tener que buscar tips para ustedes. Pero van a hablar mejor inglés que yo. Ya van a ver. Y si no me dejo de llamar Diana, ya me veo en el registro el otro año. Ok. Vamos aquí, you guys. Vamos a hacer esta práctica. A ver, a ver, a ver, a ver. Dame un segundo. Ok. Aquí dice... Read the conversation again to circle the correct words in bolds. Bolds significa negrita, pero no negrita de diminutivo, sino que así como aparece en Word, este tipo de letra es negrita, ¿verdad? Entonces en inglés es bolds. Así se le dice a esta letra como resaltada. Read the conversation again, read again to circle the correct words in bolds, then answer the questions. Okay, ¿cuál sería aquí? What do Albert or what does Albert? Do. What does. Ajá, vaya. Las personas que me dicen does, why, ¿por qué? Es tercera persona. Albert es tercera persona. Si yo a Albert lo pudiera cambiar, Albert sería un... Sí. Entonces, obviamente, la respuesta es... Does. Does. What does Albert, Albert have to do on Thursday? Thursday. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Why do or why does Kevin need help? Why does. Does.
Porque otra vez, Kevin es, ¿qué? Tercera persona. Third person. Sí. Excelente. Entonces la pregunta al final quedaría como, why does Kevin need help? Do you think, o who does you think? Do you do? ¿Y por qué do? Porque estoy hablando de... ¿Por qué? Auxiliar. ¿Eh? ¿Auxiliar? No. Ajá, sí. Pero de... ¿para quién? ¿De quién estamos hablando? De Kevin. No, miren. De you. ¿De you? De tú. De tú. Vaya. Aquí lo voy a sorprender y les voy a decir no. Estamos hablando de ustedes. De ti. Te estoy preguntando yo a ti. ¿Quién piensas? Who do you think? Who do you think? ¿Ok? De ustedes. A ustedes va dirigida esta pregunta. ¿Ustedes quién piensan? Ustedes, you, right? ¿Quién piensan que va a ayudar a... Why do you think is going to help Kevin? ¿Quién piensan que va a ayudarle a Kevin? ¿Cuál de estas personas? Who do you think is going to help Kevin? Siguiente. What do Mr. Ruiz or what does Mr. Ruiz? What does. Correcto. Ok, entonces al final does. Las oraciones me quedarían de la siguiente manera. What does Albert have to do on Thursday? Why does Kevin need help? Who do you think is going to help Kevin? Who do you think is going to help Kevin? What does Mr. Ruiz have, what does Mr. Ruiz do on Thursday? Do on Thursday. Ok, bien. Ahora, estas preguntas les voy a dar rapidito tiempo para que vayan a contestarlas con sus compañeros. Estas preguntas se responden con la conversación anterior. Ok, so si pueden tomen una captura porque vamos a hacer esto rapidito. A ver, computadora, ¿por qué no dejaste hacer eso? Ahí está, bien. So, vamos a ir a contestarlas, pero platiquen por qué. ¿Y por qué en este caso no? ¿Y por qué en este caso sí? Right? Just practice, guys. No vayan a estar. Está la respuesta. ¿Y por qué? Porque sí usted. Así póngale, escríbala. No importa. Right? No. Platique por qué. Let's go quickly.
Hola, Flor, están en breakout rooms. Ok, está bien. La primera, correcto. Entonces quedaría. Ajá. What I do. No. Pero no es que sería. Vamos a contestar la pregunta. Vale, la primera pregunta dice: ¿qué tiene que hacer Albert el jueves, verdad? Don't. What does Albert have to do on Thursday? Vamos a armar. Y la pregunta sería: what does? Does. What does Albert have to do on Thursday? ¿Qué es lo que tiene que hacer Albert el Thursday? Mira. Uy, perdón. Miren ahí en la conversación, ¿qué es lo que dice que Albert tiene que ser el jueves? Mire, ahí dice. ¿Qué hace ese día? Ahí le pregunta, la primera pregunta es. Entonces, ahí teacher, tendremos que poner. Él tiene que chequear la producción de nuevos productos. What does Albert have to do on? Vaya, vamos a ir a la presa. Hola, Carmen. Hola, me salí del grupo. ¿Y eso? Me tocó ingresar. Okay. No. Ok, bien, vamos a regresar. ¿Por qué no sacó? Porque vi un problemita que vamos a solucionar en este momento. Tendría yo que dar un ejemplo para que usted entienda qué hacer. Les dije, ya saben qué hacer. No me dicen nunca, teacher, explíquenos qué vamos a hacer. Pero no era con la conversación anterior que íbamos a contestar. Sí, pero algunas personas no me lograron entender del todo, así que voy a explicar ahorita en este momento para todos y todas. Ok. Déjenme ahí que vengan porque sí, estaba viendo, vi el mismo problema en dos breakout rooms. De pasar lista. Ya también es hora, eso es cierto. ¿Ok? ¿Ready? Bien, voy a explicarles esto rápido, o mejor voy a pasar asistencia porque es la hora, sí. Mejor voy a pasar asistencia y después les voy a explicar. Les traje de nuevo a la sala principal porque me fijé en un error que estábamos cometiendo, tal vez porque yo no expliqué bien, así que voy a explicar de nuevo con un ejemplo. ¿Ok? Vamos aquí. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. ¿No está Beatriz? Carmen Elena Granado Snerio. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. ¿Ya en casa? Ya. Yeah. Excelente. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here, teacher. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Jessica no la volví a mencionar, perdón. ¿Verdad? Correcto. Y le avisé, pero no me escuchó. Ok, Jessica Concepción Aguillón. Ok, Marina, Mario Sergio, lo dije. Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm
I'm here. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Ok, excelente. Bien, very good. Teacher, me sacó esta cuestión. Beatriz. Ok, bien. Yo creo que sí. Es por lo de la señal. Estamos teniendo varios problemas de señal, I think. Sí, bueno. Es que ahorita se acaba de venir una tormenta acá. Ya, yeah. Sí, escucho, le creo. Ok, very good. Les traje de nuevo los breakout, de los breakout rooms porque vi el ejemplo de lo que estaban haciendo. Entonces, estábamos contestando la pregunta esta, que dice, what does Albert have to do on Thursday? Ya aquí arreglar nada no tenemos que hacer, porque ya escogimos que esta es la correcta para este caso. Y aquí escogimos que esta, aquí que este, aquí que este. Aquí ya las preguntas no tenemos que arreglarle nada. Pero sí tenemos que contestar qué es lo que Albert tiene que hacer el jueves. So what does Albert have to do on Thursday? Y aquí dice, Albert contesta qué es lo que hace él en Thursday. ¿Ok? Entonces vamos a decir, voy a escribir aquí con un lapicito. Albert has to check. ¿Tiene qué? ¿Tiene qué? ¿Qué tiene que hacer? Check the. The production for the new product. The production. For about. Report. A report about it. Y ahí tengo mi respuesta para la primera pregunta. Hasta se las regalo. Cópienla. Soy buena gente. ¿Qué tiene que hacer Albert los jueves? Albert has to check the production for the new product and write in. Podemos poner aquí para ser más específicos, and he has to write, and he has to write a report about it. Tiene que escribir un reporte al respecto. Bien. Ahora, la segunda pregunta dice, why does Kevin need help? ¿Por qué necesita ayuda Kevin? ¿Por qué necesitas ayuda, Kevin? Aquí está, porque él necesita ayuda. Pero no vamos a decir because I need someone. Obviamente vamos a cambiar esto a qué. Because. Has to. No, no, no. No, 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 no. Because he. Él es el que necesita, porque ahora nos están preguntando por Kevin. Because he. Y aquí al final, como estamos hablando de tercera persona, ¿qué va a pasar ya? Se le agrega la... ¿La qué? Es. La es. So, because he needs someone to help him. Him, aquí sería him. H-I-M. H-I-M. Him move some boxes. Because he needs someone to help him move some boxes. Y si no, porque necesita ayuda con cajas. Because he needs help with the boxes. Y así. ¿Comprenden ahora qué van a hacer? Yes. 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 Mejor, ¿verdad? Excelente. Entonces vamos a ir aquí porque tengo este grupo. Jessica, ¿con quién estaba trabajando usted? ¿Con Sonia y con quién más? Con Beatriz. Y Beatriz... No, perdón, Jennifer estaba, Jennifer, Jessica. No, pero y... Jennifer estaba con Hazel y Janet. No. No. Es con Beatriz, estaban con Beatriz, ¿verdad? Sí, no, en otro grupo estaba con... Ah, pues sí. Bien, entonces estaba Beatriz. Ok, ok. Y les voy a mandar también ahí...
Albert. Ah, no, Mr. Ruiz. Sería, what do? Permítame, veamos. What do you, sería, what does Mr. have to do, Dave? What do Mr. Ruiz do on day? Sí, va. Porque no sé cómo redactarla, la verdad, esa pregunta, esa respuesta. Diana, ¿cómo podríamos redactar la respuesta de la 3? Porque dice, porque Alberto le va a ayudar, solo sé que le dice, sure, what is it about? A ver, Albert está ocupado ese día. ¿Hablan de quién hablan ellos? Como otra opción, ¿de quién hablan? Kevin. El Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. Entonces pongan maybe Mr. Ruiz. Tal vez. Ah, no sabemos, no sabemos, pero maybe Mr. Ruiz. Ah. Ok. What? ¿Qué hace el señor ese día? Algo así. Y le dice como que I'm not sure, como no sé, como que no sabe. Teacher, en la. Perdón. ¿Qué dice? ¿Cómo podemos poner en la número 3? Dice, who do you think is going to help Kevin? ¿Quién creen ustedes que va, quién creen que le va a ayudar a Kevin? Albert ya dijo que tiene que hacer, ¿verdad? Albert dijo que está ocupado ese día. Ah, ¿a quién buscan como opción? A Mr. Ruiz. Pero no estamos seguros si él le va a ayudar, ¿verdad? No, porque... No. Que no saben si tiene algo que hacer. Ok, entonces, ¿qué podemos utilizar para decir que tal vez Mr. Ruiz? Vamos a decir maybe Mr. Ruiz. Exactly. Entonces le ponemos maybe Mr. Ruiz. O tenemos que ponerle... No, maybe Mr. Ruiz. That's okay. Maybe es M-A... M-A... Mira el chat. Yo no puedo verlo. Que estaba compartiendo. Como dijimos, I think to help. No. I think. Mr. Ruiz helps. Es que como estamos diciendo que ahí como que nos está haciendo la pregunta a nosotros, ¿verdad? Y nosotros vamos a dar una respuesta. Como nosotros pensamos que le ayudará tal persona. Que nosotros pensamos que le va a... Ajá. Es que lo que tendríamos que pensar es cómo poner ayudar, ¿verdad? Yo creo que le ayudará el señor Ruiz. ¡Excelente! Primer grupo al que vengo y ya dijeron la respuesta. ¡Yes! Maybe. Pero es que no sabemos cómo ponerlo, teacher. Ah, ok. Sí, no hayamos cómo ponerlo. Maybe Mr. Ruiz. Yes, maybe Mr. Ruiz. Maybe. Pero bien, bien, muy bien. Ya tenían la respuesta. Así solo faltaba formularla. Yes. Mr. Ruiz. I think maybe Mr. Ruiz. Ok. Maybe Mr. Ruiz. Albert. Albert. Albert, sería.
De manera indirecta. Ajá, es que. La número 3 dice: ¿quién crees que va a ayudar a Kevin? Could be Mr. Reese. Mr. Bien. Could be Mr. Reese, o podemos decir I think maybe Mr. Reese, porque podría ser, como dijo la compañera, ¿verdad? No estamos seguros que le va a ayudar, pero posiblemente Mr. Reese, porque Albert ya está ocupado, ¿verdad? Sí. Yes, exactly. Very good. Entonces sería, entonces la respuesta quedaría, ¿cómo fue la primera?
Hola, 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 hola. Hello, hola, hello. Hola. Hello. Ok. Bien, yo les di suficiente tiempo, creo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Contestamos todas las preguntas? ¿Yes? Yes. Ok, bien. Yes, teacher. Yes. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes, guys, ven las grabaciones de las clases? Algunas veces sí, teacher. ¿Algunas veces sí? Algunas veces sí. Más que todo las que me cuestan. Y algunas otras las hemos grabado. Ok. Es que estaba pensando, qué incómodo. A mí me incomoda volver a ver una clase. Es como, no, I don't like it. Yo siento que cuando yo muera, si alguien me extraña, puede ir a meterse a horas de grabaciones mías. Horas. Yo no sé ni cuántas horas. Imagínense que haya dado yo 4 cursos. Eso es como poco. Y cada curso tiene 40 horas de grabación. 4 por 40, 4 por 4, 16, 160, ¿verdad? Son 160, guys. Horas mías hablando. No, no. A mí me incomoda eso, pero bueno, whatever. Vamos entonces aquí. Las preguntas. La primera, ya la teníamos contestada. La segunda, que les dice... why does Kevin need help? ¿Por qué necesita ayuda Kevin? Si alguien me puede decir, levánteme la mano primero, no solo diga la respuesta, levante la mano para poderle dar la palabra, please. Y si no, voy a elegir. Pero levante la mano si quiere participar, le estoy dando chance. Carmen, Elena, Carmen, thank you very much, Carmen. Why does Kevin need help? Perdón. Ahorita. Because he needs to move some boxes. He needs to move some boxes? He needs. Yes. Okay, very good. Thank you, Carmen Elena. Thank you. ¿Quién me quiere responder la tercera? A ver, hay un grupo que llegué y ya tenían esa respuesta. Come on, you guys. Karen. Karen dice que ella quiere responderla. Karen, who do you think is going to help Kevin? I think maybe Mr. Ruiz. Very good. ¿Es la misma respuesta que usted tenía, Jennifer? No, teacher. Could be Mr. Ruiz. Could be Mr. Ruiz. Ambas son correctas. Yes, yeah, very good. Thank you, guys. Gracias. Me encanta cuando andan participativos. Very good. Vamos con la última pregunta que dice, what does Mr. Ruiz do on Thursday? ¿Cuáles son las actividades que da Mr. Ruiz does on Thursday? Ok, Jennifer. Albert is not so sure. Albert is not so sure? Yes, that is an answer. O también podríamos haber dicho, I don't know, or we don't know, right? It doesn't say, no dice. Pero bien, Albert is not so sure es una muy buena respuesta y completa, de hecho. Bien, thank you, guys. Bien, están mejorando pronunciación. Miren, boom, boom, me va encantando eso. Se van poniendo las pilas. I like it, porque ya vi que están participando más. Están hablando más en los breakout rooms. So esto es algo good. This is something good. Recuerden, no van a aprender inglés sin practicarlo. No pasa. Si no, yo me hubiera acostado en una almohada que dijera inglés. Pum, me despierto y sí, vámonos, right? Si se pudiera pasar el inglés por memoria, se la vendiera carísima. Pero sí, le diría, vale, ¿cuánto? ¿Hasta qué nivel quiere que le pase? Pum, vámonos. Pero no es así, lastimosamente. Ok, very good. Estamos acá. How to use simple present information questions. Pero esta vez vamos a hablarlo con does. Ya aprendimos la regla del do, pero vamos a hablar de la regla del does. Ayúdeme leyendo el primer ejemplo. What does she do on Saturday and Sunday? Okay, what does she do on Saturday and Sunday? Muy bien pronunciando ahí. Thank you a la persona que me dio ahí. Me va a contestar eso
Eda. ¿Qué hace? Sería she visits our company and has meetings. Has. Recordemos has. Que la H en inglés se pronuncia como J. Has. Has meetings. Meetings. Very good. Thank you, Eda. Mario, ayúdame a leer esta. Where does he go on Tuesday afternoon? Thank you very much. Roberto, la respuesta. Esta palabra se pronuncia headquarters. Headquarters. ¿Roberto está ahí todavía o ya no está? Sí, está. Ok. He goes to the company's headquarters. Headquarters. Very good. Guys, ¿ustedes sabían que porque nosotros le decimos Cora a la Cora? ¿Cuál es el significado de la Cora? Oh, bien. Miren, les voy a enseñar datos interesantes del inglés. ¿Qué? ¿Alguien que me dijo qué? Quarter. 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 Yes, exactly. Cuarto del dólar. Quarter. Yes, yes. El cuarto de un dólar es una quarter. Un quarter es el cuarto de un dólar. Entonces nosotros los salvadoreños que modificamos todo, Cora. ¿Cómo es? Quarter. Ah, Cora dijo. Ok, quarter, Cora. Yes. ¿Saben ustedes por qué nosotros decimos tirro? ¿No? Nosotros somos el idioma tirro. Right? En Guatemala, si usted va y le dice, dame tirro, le van a volver a ver como, ¿qué? ¿Qué pide? El masking tape o la cinta adhesiva, así le dicen ellos, porque así se llama. Unas personas vinieron a entrenar a nuestro pueblo salvadoreño. No me acuerdo de qué compañía, no me pregunten, yo no sé, la historia me la contaron y yo se las cuento. Y les explicaron que tenían que levantar, o sea, apartar, tenían que pegar la cinta adhesiva y luego tenían que levantarla, ¿ok? Era como un proceso dentro de la producción. Entonces le dijeron, like, you have to paste it and then tear up, como separarla, ¿verdad? Tear up, y la gente dijo, ¿cómo dijo él? Tear up. No, yo creo que dijo tirro. Ah, dijo tirro. Ah, pues eso que tiene en la mano se llama tirro, tirro. Así se quedó. ¿Sabían ustedes que nosotros modificamos mucho, mucho, usamos el inglés guachá? Mira la baica, guachá la baica. Bueno, eso también lo hablan en las colonias, ¿verdad? Cuando ya le van a pedir el phone. Pásate el phone, pero si no, le vaya a sacar el chip. ¿Right? Y del guiste, ¿qué sabe? ¿Del qué? Guiste. ¿Por qué decimos guiste? Guiste. Mire, eso no me lo había preguntado, Carmen. O sea, muy sé bueno. Que al vidrio quebrado uno tiene maña de decirle, ¡ay, un montón de guiste! Pero yo asumo que debe de venir de algo de inglés, no sé. Yeah, maybe, tiene sentido. Guiste. Guiste. Igual que el Pipiri Snai, ¿ese sí lo saben? Es una canción. No. El Pipiri Snai es people is nice. La gente es como bien, refinadita, bonita. Y ahí andas bien, Pipiri is nice. Right? Ahora les voy a decir el último dato para que aprendan esto. Esto no fue salvadoreño, esto ocurrió en Estados Unidos en la guerra. ¿Ustedes saben cómo se dice cero en inglés? Zero. 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 Pero se puede decir de dos formas. Zero o, ¿verdad? O. Ahora, cuando la guerra en Estados Unidos estaba, entonces cuando una batalla, cuando terminaba una batalla, estos datos uno los aprende cuando se aprende en inglés, les estoy. Cuando estaban en la batalla, al finalizarla, había la llamada que preguntaba, ¿verdad? Pues en aquel momento no habían redes ni nada, sino la llamada. Y en códigos, porque las llamadas eran escuchadas. Le decía, ¿cómo estuvo la batalla?
y ellos decían, the bottle was, yes, exactly, Vanessa. Bien, Vanessa lo sabe, yes. La batalla, the battle was okay. Ah, la batalla estuvo bien. Pero O es zero, cero. Y K, como la letra K, es kills, cero muertes. ¿Cómo estuvo la batalla? Okay, zero kills, sin muertes, sin bajas. ¿Ok? Ok. Entonces, cada vez que usted dice ok, está diciendo cero bajas. Ay, ¿cómo está? Por ahí, ok. Ahí, cero bajas. Mira, ¿me puedes ayudar con esto? Ok, cero bajas. Right? Eso es lo que usted dice. ¿Y qué pasó? Que los soldados cuando regresaron a su casa ya asociaban la palabra ok con algo bien. Entonces, siempre que algo estaba bien, decían ok, ok. Entonces, se fue quedando en el idioma y les diría de otra, pero no puedo decirla porque somos grabados y no puedo contarles qué significa eso. Pero hay otras palabras en inglés que tienen sus, son siglas de algo que significaba antes. Y esa es una, esa es la más relevante que les puedo decir, ok. Pero bueno, ya que les expliqué algo así del inglés, volvamos a la clase, ok. Dicen que deberíamos de dejar de decir ok y deberíamos empezar a decir teje, está bueno. Like teje, está bueno. Está teje. Bien, vamos con la siguiente que no habíamos terminado. Jessica, ayúdeme a leer esta, por favor. Which department does or boss supervise? Supervise. Supervise. Bien. Ok. So, Marina. Supervises. Supervises. Our boss supervises the marketing department. 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 Y aquí diríamos the, porque es marketing. Si fuera vocal, si decimos the. Ok, bien. Thank you very much. Vamos con Janet. What time does Miguel start to work? Start o start? Start. Bien, muy bien. Start to work. Thank you. Karen. Miguel start to work at 9 o'clock. Thank you very much. Ayúdeme a leer también esta misma, lo que leyó Karen, pero ayúdeme, Concepción. Miguel, start to work at 8 o'clock. 9 o'clock. 9 o'clock. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Good. Bye. Ahora vamos a esta actividad aquí y luego tengo una presentación que les voy a hacer porque ahorita hemos aprendido cómo hacer preguntas con los otros verbos. Entonces, para el verbo to be es fácil, es bien fácil. Es la misma estructura, nada más que agregamos el WH at the beginning. So, por ejemplo, para preguntar cuál es tu nombre, nosotros decimos, what is your name, ¿verdad? Si queremos preguntar dónde está tu casa, podemos decir, ¿dónde? ¿Cuál es dónde? Where. 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 Y luego para decir está. Where is tu casa? Where is your from point? Your casa? Casa? Where is your house? Where is your home or where is your house? Yes. Home or house. Digamos house mejor. Where is your house? Pero ahí. Les voy a mostrar una presentación de esto, pero primero quiero que hagan esto. Miren acá. Create questions with the words provided. Vamos a crear preguntas con las palabras que son dadas. Why he have a meeting? Ok, vamos a hacer la number one para, porque siento que ustedes siempre con ejemplo trabajamos mejor. ¿Qué iría primero en esta pregunta? Obviamente, ¿qué palabra va primero? Why. 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 ¿Qué nos hace falta para hacer pregunta? Bien, das. Pronombre.
She. He. 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 Y luego. How. El verbo. Y luego el complemento. Meeting. Meeting. Y al final agregamos esto que se llama. Question mark. Question mark. Ahí tengo otra vez el teclado en español. Question mark. Ahí. Why does he have a meeting? Why does he have a meeting? Van a hacer lo mismo con las otras tres preguntas. ¿Ya tienen la captura para que podamos trabajar? ¿O el libro? Está en la página, déjenme ver, la página 32, correcto. ¿Ok? ¿Ready? Ready. Excelente. Ready. Vamos a trabajar. El verbo principal. El das. El das. El do. El do. ¿Qué es employer? Employee, empleado. Why does Ingrid do on Wednesday? Okay. Así sería. When does
When does employer acquire the right material? Decía, sería when employer the right material at cater the raw. At cater, quiero ver cómo se pronuncia. At que like right material. When that employer are tenemos que volver a poner porque estamos usando dos veces on Wednesday. Porque la primera, como dijo Janet, la primera se ocupa como auxiliar y en el segundo es el verbo. Y le vamos a agregar el ES porque es un verbo irregular. Un verbo irregular, ok. ¿Hola? ¿En la número dos cómo les quedó? ¿En cuál? En la tres. La número dos sería where. ¿Cómo les queda la tres? Does Ingrid on Wednesday. Vaya, si el auxiliar ya es does, ¿el verbo principal tiene que ser también does? No, es do. Sí, porque como termina, es un verbo irregular, ¿no? Y se cambia. No, pero uno es el verbo, pero el otro es el auxiliar, ya no es verbo. Correcto. El primero es el verbo. What does Ingrid do on Wednesday? Recuerda que no se canta el verbo. Porque estamos usando el auxiliar, ¿verdad? Exacto. Correcto. Dije que cuando el auxiliar ya va con la tercera persona, ya no se necesita en el verbo principal. Entonces también en la dos, teacher sería where does she process? No vamos a agregar el ES tampoco, ¿verdad? No, así process. Y así está correcto, process. Process. Payment. Y entonces tampoco en la U no vamos a cambiar el have por has. Payment. No, miren, yo la tenía ahí. Mira el ejemplo que yo les di. Es que ya la había hecho, ajá. Why does he have? Es cierto, tiene razón. En el... Es que como lo... Yo lo imprimiento, yo sí lo tengo acá físico y lo estoy copiando de una sola vez cuando vamos contestando cada pregunta. Ah. O cuando la formulamos. Es así que ustedes ven, ustedes están viendo bien. Es que yo... Es que tiene dudas. No, es que no sé cómo conectar, qué hice ahorita. Entonces, ay Dios santo. El compartir pantalla sí se ve, Sara. Si usted la comparte. Sí. Es que estoy compartiendo la pantalla, pero hice otra cosa. En la pantalla y ahora no me puedo salir. Le doy atrás. Estoy viendo una imagen, pero no sé cómo quitar la imagen. O sea, yo veo otra cosa y ustedes ven otra cosa. Es que usted está compartiendo una pantalla en específico. Entonces cuando usted se sale, los demás no pueden ver porque no está compartiendo todo su escritorio, solo la pantalla, así que aunque usted se salga, las personas siguen viendo la pantalla. Sí, es que lo que pasa es que abrí una imagen que tenía porque si quiere compartir eso, entonces tiene que volver a compartir para que ellos vean la imagen. No le quería compartir, quería tomar Una captura a esta. No puedo porque tengo otra captura ahí. Me estresa. Repítela de nuevo, por favor. With that meeting. Why? Meeting. With that. Pero no es why. No, why. What? Why? No, why. Why? Why does? Why does he have a meeting?
Correct. La segunda. Where does she? Basement. Teacher, una consulta. Hola. En la cuarta, nosotros pusimos when does they ¿está bien eso? When does they, ¿y por qué pusieron they? Porque son ellos, los empleados. Pero ahí solo dice employee. Es solo uno. No se va a omitir. Ahí solo agreguen da, como when does the employee, When does empleado. Ajá, para decir el empleado, when does the employee. Ah, ok. ¿Y cómo se pronuncia adquire? Acquire. Acquire. Okay. The raw material. Ok. When does. Hi. ¿Por qué está llorando, Sonia? Ay, yo dije, ¿por qué estará llorando? ¿Qué pasó? ¿Qué me le hicieron? Ni porque estamos bien. No. Ah, okay, los okay. Ojos arden. Ah, los ojos, ok. Yo le iba a decir, ¿y por qué está llorando? Los lentes faltan, teacher, por eso. Cabal, cabal. No, se me los acabo de quitar porque por eso también. Yo le iba a decir, si está triste, solo mira el gato de Eda.
Ay, no sé, no está el día. Ahí está la esquina. ¿A dónde está? Ahí está, ay, bañándose. Ay, ya lo vi. Quiere, él, ¿es él o ella? Él. Ok, ¿cómo se llama? Mío. ¿Cómo? Regáleme el nombre. No lo escucho. ¿Mí? Mío. 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 De ella. Mío. Okay. Es que cuando nos lo regalaron era niña, supuestamente le pusimos Mía. Ah. Le cambiaron el sexo. Cuando ya lo llevamos al veterinario nos aclaró que era varón, entonces le pusimos Mío. Pero mire, qué chulo, qué grande, oh my God. Ay, yo tengo 5. Ay, me preguntó, pero I have 5. Y muy pero orgullosamente. Ya había dicho que tenía 5 gatos, Diana. Ya había dicho, pues lo voy a decir otra vez porque me pero encantan mis gatos. Pero dijo que también tenía perros. Ah, sí, tengo un perrito sí. Rottweiler, pero desafortunadamente tiene cáncer. Debería de regalarme un gato, teacher. Oye, ¿va? ¿Un gato? No, ahorita, bueno, cuando nazcan. El perrito tiene cáncer. Sí, el perrito tiene cáncer. Me está costando mucho. No, lo tenía en su parte, pero ahora lo tiene en la boca. Sé cómo ramificó y le cuesta comer. Ay, estoy yo, miren, ahí estoy yo. Ahí estoy yo haciéndole sopa todas las tardes, lechita con pan en las mañanas. O sea, come mejor. Yo le digo, si los niños de África te vieran, o sea, les daría cólera. Vos comes mejor que ellos. Qué barbaridad. Y miren, tiene una cosa que como está tan consentidito así, porque, o sea, está enfermo. No puede, o sea, no puede masticar porque toda la parte de arriba de la boca tiene como, es muy feo y muy doloroso para él. Entonces, a él le gusta, no le gusta que le tire la comida en un plato, ni aunque se la pique en pedacitos, no. Si se la pone en el plato, se le queda viendo y me vuelve a ver. Agarro la misma comida y se la doy bocadito por bocadito y sí se la come. Ya, pero si en el plato, no. Plato no. Bocaditos. So, yeah. A ver si nos dura. Yo ojalá, no digo ojalá. Nada. Uy, ¿y cuando no está? También. Cuando no estoy, bueno, ahorita siempre me ha tocado a mí. Cuando no estoy, sufre de hambre todo el día. Soy ya. Yeah. No se me ha olvidado que la otra semana me presento en Salvador. Yes, ni modo. Pero yes, así toca. Imagínense con los hijos cómo yo será. Sí. Ya. Yeah. ¿Cómo? Yo tengo un hijo, pero perruno. Ah, ok. Sí, quitan también ahí un poquito de tiempo, pero igual, es una inversión, ¿verdad? Yo no siento que eso sea un gasto, es una inversión. Bien, más con un Rottweiler. Aquí en mi casa dejo cosas afuera y nadie se acerca, you guys. Ni bien. No sé por qué la gente no quiere venir a mi casa. That is weird. Ok, vamos a ver las respuestas. La primera, obviamente ya la teníamos. Why does he have a meeting? Me encontré con algunos problemas allá con ustedes que estábamos confundiendo a la tercera persona con el auxiliar y cuando el auxiliar aquí. Bueno, vamos a arreglar eso. Number two, voluntariamente. ¿Quién me quiere dar number two? Jennifer. Where does she process the payments? Where does she process the payments? Payments. Correcto. Thank you very much. Karen, ¿me quiere dar la siguiente? Yes. Dígame. Y Sara me va a dar la siguiente, okay. What does she do on Wednesday? Wednesday, muy bien pronunciando Wednesday. Does teacher. Sorry. Es que la S está la parte, la D, sí. What does she do on Wednesdays? Wednesdays, ¿así lo escribí bien? Yes. Ok, la siguiente de Sara. Solo que no sé pronunciar bien, pero voy a intentar. Ok. Esa palabra es que no conozco. When does employ? Vale, aquí le vamos a agregar la palabra de, porque estamos hablando de uno solo. Entonces, okay. When does the employee Acquire. Acquire. Uh-huh.
The new material. The new material or the raw material? Perdón, the raw material. The raw material. ¿Saben qué es raw, guys? No. Primo, no. Como en crudo, decía. Ah, materia prima, crudo también, yes. Pero raw, o sea, puede usarse como materia prima en este contexto. Pero también cuando la carne está raw, la carne está... Carbonada. No, ¿qué es lo principal? Cuando cruda. La carne está cruda. Cruda. Okay. Ah. Materia prima. Cruda. La materia... Para fotos. Ajá. Para fotos, ¿qué? Cuando las entregan en RAW, los archivos en RAW. Ajá. Es porque están, es el tipo de archivo que no está editado. No sé si ya los has escuchado. Están los PNG, JPG, todo eso, ese tipo. Entonces el RAW es como el crudo. ¿Sí? Sin editar. En bruto. En bruto, exactly, exactly. That's what it is. Bien, guys. Ustedes andan bien informados. Y de hecho es porque está desde... Está como en el vocabulario ya generalizado, ¿verdad? Entonces, como ya lo vemos en el vocabulario generalizado, ya lo entendemos. Vamos a ir con la última asistencia. Entonces, you guys, y hoy me quedo. Yo no me acuerdo con quién me quedo. Voy a ver esto primero. Ay, no es este número. Es este número. Hoy es 21. Hazel. Ok, Hazel. Toca con usted. Mañana me tocaría con Eda. Ok. Así que lista. Vamos entonces. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Hola. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Mario, es cierto que no está ella, es cierto. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez. I'm here. Marta Cecilia, mire Jessica, le voy a resolver el problema, pero no sé por qué no me aparece en la lista, pero lo voy a resolver. Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Entonces no sé realmente, Jessica, qué pasó, pero no me aparece su nombre. Entonces voy a ver si me pueden solucionar mañana esto. Okay. Bien. Thank you very much, guys. Y me quedo solo con Hazel. Bye. Good night. Bye. 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 Solo le dan salir. Salir y ya. Ellos querían estar ahí. Ellos querían estar en la última, claro. ¿Cómo está, Hazel? I'm fine. ¿Fine? Saliendo de trabajo tarde, me imagino. Sí, por el tráfico. El tráfico. ¿Y dónde trabaja? En la colonia Escalón. ¿Y vive? San Salvador, en Lourdes Colón. Lourdes Colón. ¿Y le toma entonces? Toda la carretera Panamericana de Los Chorros. Y Los Chorros es una de las más con más tráfico, ¿verdad? Pesado, por cierto. Horrible, horrible. Yeah. ¿Y no la han arreglado? Yo pensé que iban a hacer un bypass ahí o algo. En esos no, está verde. Yeah.
Wow, cuando la cierran toca irnos a dar de la vuelta por la que salte, por toda la zona de que salte. Más lejos todavía. Híjole. Yo he querido ir a Santa Ana, pero por esa carretera no voy, fíjese. Solo no, por los chorros. Se puede venir por aquí, por la de que salte, más cerquita. Para Santa Ana. ¿Sí? Para evitar la carretera a los chorros. Ok, sí, porque me interesa eso. Bueno, Hazel, ¿cómo estamos? ¿Qué preguntas tiene con respecto a las clases? Y si no con respecto a las clases, pues con cualquier otro tema de inglés que quiera ayuda. La verdad, quizá la formulación de preguntas o para dirigirme a alguien y preguntar. Soy el miedito. ¿Cuál tipo de preguntas? Bueno, que quizás en eso saben que me tengo que aprender el who, el what, el where, y ahí como que se me traban ahí. So, estas son para preguntar cosas en específico, ¿verdad? Por ejemplo, why significa, ¿qué significa why? Ay, ¿por qué? Ajá. Who. El who es ¿cuál? ¿O quién? No, ¿quién? How. ¿Quién? How. How es ¿cómo? Bien. El where. Y el where es ¿dónde? What. Es ¿qué? Ok, entonces para formular las preguntas simplemente hacemos lo del auxiliar, ¿verdad? Y la fórmula. Bueno, por ejemplo, hagamos una pregunta. ¿Dónde vives? ¿Cómo sería en inglés? ¿Dónde vives? Sería where do you live? ¿Y ahora dónde trabajas? Where do you work? ¿Por qué estudias inglés? ¿Por qué sería? No, because no es, porque es otra respuesta. Ajá. Sería why. Why. Why studying English. O why, me hace falta auxiliar y sujeto. Why. Sería where. Why do you. El verbo principal. Study English. Es correcto. Why do you study English? Very good. So why do you... Cuando es tercera persona se usa el does. Sí, solo cuando es tercera persona utilizamos does. Only when it's third person. Sería el tercera, sería el she. She, ajá. Por ejemplo, y he. Por ejemplo, si quiero decir, ¿dónde vive ella? ¿Dónde vive ella? Where does she? Where does she live from? Entonces sería, ¿dónde vive ella? Sería where does she live? Es correcto. Excelente. Ok, where does she live? Y luego tenemos eso siempre, ¿verdad? Cuando sea tercera persona agregamos el does y cuando sea primera o segunda persona agregamos el do para hacer las preguntas. Básicamente solo pues, aprenderse las reglas, pero no anda tan mal, Hazel. No anda mal. Mira, ahorita las formuló bien. Claro, cuesta pensar un poquito, ese. ¿Verdad? Y volver a ver el cuaderno de vez en cuando para que nos ayude un poquito, ¿right? Sí. Es que ahí donde tengo el problema es que como que me confundo en who, el that, el where. Yeah, pero por lo menos tiene la estructura. Una vez aprendiendo la demás, con la estructura estamos bien. ¿Algo más en lo que le puede ayudar, Hazel? Pues, por el momento esa es la ¿esa era la duda? Sí, pero como hoy en la clase la tuvimos más o menos, se me aclaró un poco sobre cómo utilizar el auxiliar. El das, y por ejemplo hoy estuve haciendo lo que eran las tareas y ahí me estuvieron saliendo, ¿verdad? Yo me costó formularla hasta que yo estuvo practicando. Ok, bien, pero aparte de esa duda de esa estructura, ¿estamos bien? Sí, ok, sí, yo siento también demás. Excelente,
Muy bien, Hazel. Entonces sería todo y nos veríamos mañana, right? Okay. Okay, bye, bye, bye. Hazel. Bye, bye, bye. Have a good night. Ay, no me puedo salir. Aquí. Gracias.